Kill Rich en el tercer episodio de la serie de The Binding of Isaac Afterbirth. Y chicos, estamos por aquí en nuestro File 2. Vamos a darle caña con nuestro queridísimo colega Isaac en modo hard. Os cuento un poquillo, ha habido un bug bastante importante que ya se corrigió horas después de la salida de este grandísimo juego. Y básicamente es que el importar los saves funcionaba un poquillo mal y había ciertos logros que no te los importaban bien. Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, pues he pasado del episodio 1 y 2 y esos avances pues se han borrado, pero he importado todo lo bueno de lo que hicimos en la serie de Rebirth. Entonces ahora, como podéis observar, todo está como debería de estar. Si recordáis del episodio 1, creo que fue, había unas cosillas que no aparecían, aunque creo que no hice demasiada mención en ello, incluso no hice nada de mención, yo me di cuenta. Os cuento también un poco, he estado jugando varias partidas en Grid Mode con Isaac, muy divertido, he desbloqueado algunas cosillas y os voy a enseñar por aquí algunos ítems que he encontrado. Ahí veis algunos nuevos. Y nada, ¿qué quiero hacer hoy? Pues quiero echarme una run con Isaac en hard y que me salga cheta. O sea, quiero ir chetado, quiero ir con cosas muy buenas. Así que nada, ya he hecho un intentillo. Me he muerto porque me han aniquilado unos bosses nuevos. Y nada, espero que vaya a salir bien. Así que nada, chicos, vamos a darle caña. Muy bien, pues Curse of the Unknown, y ya vemos ahí un cambio nuevo. No aparecen los corazones, pero aparece un corazón con una interrogación, lo cual está guay. Price Bombs. No sé si lo quiero. Buah, Technology 2, no sé si lo quiero tampoco. El Price Bombs mola mucho, la verdad, pero si quiero ir rápido, que es un poco mi idea, y quiero ir fuerte, no es algo que me vaya a ayudar demasiado, como podéis comprender. Bien. Mira, fuera y fuera. También, bien. Uno es... como es Basement 1, no nos importa recibir daño de vida roja. Esto nos puede ayudar. Y digo puede, porque no necesariamente tiene que ser algo bueno. Pero en diversas ocasiones puede llegar a dar gracias a ampliar su hitbox. Hay una biblioteca. Eso podría estar muy bien, ¿eh? Una biblioteca, quitarnos ahí un montonazo de libros rápidamente. Podría estar bastante bien. También podría proporcionarnos un poco de vida azul y negra. A no ser que no sea una librería y aparezca así como una llave, pero realmente sea otra cosa y me estoy viendo yo. Podría ser una sala de Isaac o otra cosa. Como sea, vamos a tener el D6 cargado y eso es algo positivo. Vamos a mirar un momento, esa es normal, o sea, podría ser una librería o una tienda. ¿Y esto de aquí qué era? Vale, esto es una librería. Bien, ¿una batería? No, pero mira, me han dado lo que quería. ¿Y a este le matamos? Venga. ¿Qué es? ¡Oh, genial! Muy bien. Muy bien. Pues no tenía por qué haber salido todo bien, pero sí ha salido todo bien. Ok, lo metemos aquí de lleno, Gemini. Vale, mola, porque no nos debería costar demasiado. Ya conocemos el boss, ya sabemos lo que hace. Vamos a darle aquí al... geniajo. Bien. Vamos a darle al pequeñajo todo lo que podamos. Pues a mí no me gusta visualmente nada este trinket, pero si nos va a ayudar, nos va a ayudar. O sea, visualmente no me gusta nada. Así como se ve. Au. Ahí le hemos dado bastante. Venga, con cuidadito. Buena y buena. Ahí lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vale, esto lo tenemos y nos vamos rápidamente a rerolear aquel ítem que había, que no recuerdo qué era, pero sé que no era algo de ataque, no era algo que me proporcionaba un cambio de lágrimas o algo así, por lo que reroll. Sí que era algo que nos proporcionaba cambio de lágrimas, pero... No sé. De momento vamos con Bloodclot, que nos podría servir.
deberíamos tener bastante vida azul y negra. 3 minutitos, no está mal. Vamos a darle caña. Ok. Muy bien. Y muy bien. Vale, no podemos entrar ni coger nada. Uf, cuidado con esto. ¿What? Ahí, porque ha habido una lágrima que era... ¿What? Había un campeón que me eliminaba las lágrimas de... O sea, me las redireccionaba. Además parpadeaba de color. Eso es una troleada, porque no sabes si es un campeón o no. Esto está muy bien, el casi fuera de... Está bastante bien. Está bastante, bastante bien. Diplopia. Diplopia duplica los ítems, aunque no estoy seguro de que sea exactamente Diplopia ese. Se parece a un ítem que se llama Diplopia, pero yo creo que no es. No estoy 100% seguro. Como sea, vamos a poder rolear varias veces lo que queramos. La espadita nueva. Y no necesariamente yo, tío. Porque está un poquito complicado. Genial. Pillamos esto. Tears down. Eso duele. Vale. Ah, cuidado con las hogueras. Ah, oh, me ha pillado el araña. Me ha pillado el estar con la hoguera. Y la hoguera ha hecho su función, que es distraerme. What? Esta sala mola mucho, ¿no? Au. Esta sala mola muchísimo. Bien, si yo traigo esto aquí, puedo reventarlo, ¿no? Es un poco lo que hay que hacer si no tienes bombas, ¿no? Vale, una llave. Ah, cuidadito con esa hoguera. Vale, si lo traemos para aquí, también podemos reventarlo, ¿no? Me gusta mucho esta sala. ¡Ole! Pues este lo pillamos. Y ahora que podemos volar, pues podemos hacer varias cosas, como pasar por encima de las rocas. Y podríamos venir por aquí. Y podríamos pillar... La blanca no la vamos a pillar. Otra vez mi signo. No, no me llama demasiado la atención cogerlo, la verdad. Creo que me va a trolear más que ayudar. Y ya lo cogimos en el primer episodio de esta magnífica serie, así que creo que mejor no lo vamos a coger de nuevo. No hace más que salirme ese ítem. Bien. Bien, con cuidado. Bien, con cuidadito por aquí. Con todos los enemigos que vienen. ¡Wow! ¿A dónde vas, araña? Estas arañas de aquí parecen super trolls, como se mueven y todo. Bueno, pues vamos a ver qué tal le trata el demonio, ¿no? Llavecita. Y vamos. Tenemos un pin, ¿no? 6 minutos 30 segundos, llevamos. Bien. Vale, cuidadito. A ver si me dice daño. Y luego por encima del trato del demonio, pues se más daño. Eso es lo que necesito. Hay que ir chete. No. Y no. Nada. Tengo que cogerlo porque si no, no me van a salir otros del demonio después. Y este de aquí tampoco es bueno. Bueno, pues de momento continuamos así. ¡Oh! Flooded Caves. Curse of the Blind. Madre mía, me va a trolear. Estos tips son nuevos, ¿eh? Son súper rápidos. Ok. Tenemos poquísimo hit rate, tenemos poquísimo daño. Nos cuesta hasta matar a estos enemigos. Ah, que podemos volar. Vale, eso está bien. Muy bien. Una bombita por aquí. Oh. ¡Anda! ¿Qué dices? Se me ha recordado mucho al Minecraft.
una entidad y de repente son cuatro, pues, si las mueves. Aquí era un monstruo y de repente han sido cuatro. No me voy a entretener con eso, pero se puede explotar. Tenemos una bomba solo. Vamos a tirar esta moneda, que sabe si nos ayudará en el futuro. Vale, bichos nuevos. Ok. Puedo escribirse la caña, mola muchísimo. Que no sé si es necesariamente más difícil. Ya que estas alas pueden salir así en cualquier suelo. Las que son líneas o más finas o en L. Bien. Ahí hay una roca con cruz. Vamos a ver si podemos liársela. Bueno, supongo que eso funciona, ¿no? Genial. ¡Oh! La cap. Me han dado la cap por coger 7 monedas. Cuando coges 77 también te dan la cap. La verdad es que eso mola porque te avisan. Te dicen, oye, que tienes un aumento de suerte. Mucho más, muy fácil conseguir suerte super elevada en este binding. Y eso que estamos en el tercer episodio y no me ha dado tiempo a jugar prácticamente nada para que diga eso. O sea, tiene que ser fácil a narices, porque es que apenas he jugado y he conseguido una cantidad de veces que me aumenten la suerte al máximo, que es una locura. Tears Up, genial. Una monedita, la pillamos. Cuidado con las leads estas nuevas. ¡Ah! Me ha dado. Es una troleada. Bueno, aquí en el agua estamos perfectamente puestos para disparar. O sea, súper bien. ¡Uf! De las nuevas. Ah, no, mezcladas. Qué troleada. Mandado. Buena de esperar. Vale, no he hecho combo. Me gusta mucho esta mosca, ¿eh? Bueno. Ahora, moriros todos. Casi me cunde, ¿eh? The Stars. Tenemos el de la sala de post por aquí. Y va a decir la sala del demonio. Ojalá tengamos sala del demonio. Bien. No tenemos mucho porcentaje de sala del demonio, pero no nos han dado, así que tenemos algo. Bien. Lucky Rock. La vamos a pillar. De Fallen. No tenemos roca con cruz. O sea, no tenemos fuego rojo por aquí. Vale, estamos bien de momento. Quiero hacer el láser, pero no lo he dejado. Bueno, ahora nos mandará un par de golpes, fijo. Es de esperar un doble de panel. Ahí está. Lo dicho, un par de golpes. Bueno, no. No está tan bien como os podáis creer. Lil Brimstone deja de ser fuerte en breve. ¡Oh! LOL. Mola mucho, ¿eh? LOL, y se ve a través de mi... ¿Cómo mola? Hola, Lady Brimstone, espérate, os pongo tu ojo. Bueno, venga, tenemos prisa. Entonces... Bueno, esto es un poco ridículo, ¿no? Vale, cuidado que esto es un campeón que se... que cambia, ¿eh? Vale, espérate, si hacemos así es mucho más fácil, ¿no? Porque no nos puede traquear. Sí, sí, lo puedes hackear. Bueno, pues este ítem mola mucho, ¿eh? Bien. Y esto con The Lost, lo mismo, está súper bien. Pero bueno, vamos a ir de momento usando el Lil Brimstone. Vale. ¡Oh! Tenemos un montonazo de slots, súper bien. Y un ice blob. Me gusta cómo se ven las... What? Retrovision. Oh, pero bueno, ya te puedes hacer un ratito más. Mola mucho esa píldora. Una sola pequeña de estas de darse un golpe. Bien, un corazón por ahí. Ya me he troleado.
Pero bueno, tenemos Lucky Rock, o sea que bien. Sacamos provecho de todo esto. No, no soy un mago. ¿What? Me lo vuelven a poner. Ostras, como está todo el rato así, va a ser una locura. Vale, a Ledger no me está gustando tanto. Bueno, ahora lleva Wizard más Continuum. Es una locura mental. Y es lo que tenemos. Le he dado a uno con el Continuum desde una esquina desde arriba a uno de abajo. Pero ahí súper... Ostras, otra vez. Hermona muchísimo, pero todo el rato va a ser una locura. No, gracias. Nos llevamos las moneditas. Ahora vamos. Ahí está. Era un poco arriesgado la posición en la que estaba, pero vamos. What? Es que es súper raro el Continuum. Otra vez esto. Me están troleando muchísimo. Va a ser toda la run así, creo, ¿eh? Que mola mucho, pero creo que va a empezar a ser troll como el Algea Wither. Vale, una batería, eso está genial. Ok. Bueno, mola mucho con Finn. Vamos a darle caña con el Limpinstone. Ahí está. Ah, no, el Limpinstone no funciona. Vamos a ir para aquí. Oye, me vuelta a ver. Ahí está, esperamos. No somos muy rápidos, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Y no tenemos al demonio. Bueno, uno de daño. Esto está genial, ¿eh? Uno de daño nos va a ayudar. Vale, pues nada, nos vamos directamente al siguiente suelo. Y vamos a darle al Dank Depths, ¿no? Vamos a darle al The Stars. The Stars. The Parasite. Muy bien. Bien, por aquí. Ups. Aquí tenemos tres moneditas. Genial. La cosa sería ya comprar en la tienda algo. Viene mamá y mamá, la nueva mamá. Las manos estas son súper peligrosas. Bien. Bueno, le he dado con el Continuum desde el X, ¿eh? Me gusta muchísimo este ítem. El Continuum es súper divertido. Ya rápidamente las moneditas. Ahí está. Genial. Y vamos a ir por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Y vamos a poner una última bomba. Genial. Bien. Bueno, qué juerga de lágrimas, eh. Vale, vámonos para abajo. Soy muy lento, eh. Que tenemos por aquí. Vale, listo. Bien, una llave. A ver si encontramos ya la tienda. Y también y la casa. Vamos a entrar aquí. Cuidado. Bien, pues un corazón azul. Cuidado. Bien. Vamos a ir a la forma de L. Cuidado con estos enemigos que dejan trots. Y dejan también Pringue negro. Son bastante trots, creo. Sobre todo que dejen dos trots. Que dejen dos trots me parece bastante chetado. ¿Qué hay aquí?
Jolines, no va a salir nada. Nada OP. Buah, no ha salido nada OP. Pues nada, seguimos. Bien. El continuum es un show, mola mucho. The Sun. Vale, pues nos vamos a poner Argis para matar al boss. Vamos sin error, ¿eh? Ya veis, súper bueno. Vamos a darle con el Chris Dreamstone, todo lo podamos. Oye, pues esta runa es buenísima. Como veis, es que aguanto una barbaridad. Vale, uno de daño y voy a tener suerte. Tiene que salir el la lap of God para ir bien. No, no puedo rolear. Qué pena. Qué penita. Vale, pues pillamos esto y nos vamos al siguiente suelo. Vamos a poner rápidamente aquí esto. Nada. Y nos vamos al siguiente suelo. 18 minutitos 23 segundos. Estamos en el siguiente suelo. Vamos, chup, chup, chup. Ya tenía ganas de decir eso. Bien, nada por ahí. Ponéis dos. Bien, por ahí. The World. Vale, vamos en el buen camino. Vamos a pillar esto. Y esto también. Muy bien, pues continuamos. Vale, aquí tenemos. Bonitas. Y aquí. Tengo ganas de visitar Seol. Creo que lo van a haber complicado muchísimo, Seol. Porque hay unos nuevos enemigos. Y creo que lo van a haber complicado muchísimo. Eso mola. Bien. No me llama demasiado, la verdad. Y no vamos a llegar al boss rush. Por poco, pero no llegamos. Ahí, Miss Head, para que nos va a ayudar. La carga la queremos para el D6, lo que lo cogimos. Muy bien. Siempre. ¿Esto qué es? Otuyan, en serio. Nada, ya me estoy arrepintiendo de haber hecho la carga ahí. Vamos a ir un momento a la tienda y compramos lo que haya. O donamos. Vamos a donar. Vale, vamos a comprar lo que sea. Wooden Nickel. ¿Lo vimos para duplicar monedas o algo? ¿O? No tengo ni idea. Y no sé qué he comprado, no me he enterado. No sé qué es lo que he comprado. Da igual. What? Y eso va a ser ya en un momento, Bien. El continuum es la caña. Oh, le vamos a dar. Mola mucho esto. ¡Ey! Es verdad, si se fue el efecto. O sea, no es permanente. Pues yo creo que le voy a dar la manera de hacer. No sé que vaya con The Lost o algo así. Me van a dar. Espérate, a ver si os podemos. Si os podemos mirar así. Que si me acerco a los corazones me atacan. Pero si os dejo en el continuum, no me van a atacar. Bien. Listo. No. Un poquito. Bueno, tenemos la mitad de la vida. ¡Buah! Nada, una daña. Mala suerte. A ver si no me vuelven a dar. Bien. Está. Bien. Y también. Ahí está.
se ha ido Sara del demonio. Pues nos vamos. Ay, nos vamos. Vale, WOM 1. Curse of the Labyrinth. Esto es bueno. Que me quitan en la sala del demonio. Vale, vamos a poner una bomba. Vamos a llegar a la sala del boss. Antes del minuto... Bueno, si llego, claro, porque... Antes del minuto 25. A ver si lo consigo. Quiero ver si hay algo especial por llegar muy rápido. Bien. Ahora la podemos hacer. No tenía demasiado. No, nos van a costar solo los bosses, ya veréis. What? Ah, vale, ya sé lo que. Un poco trolls esos, eh. Esto yo creo que unos cuantos golpecitos así. Y esto. Como me ha salido piro, pues lo vamos a usar también, ¿no? Digo yo. Está. Bien. Nada por ahí. ¿Y aquí qué hay? Nada por ahí. Vale. Red, que es relativamente sencillo. Como volamos, podemos quedarnos en esta posición todo el rato. ¡Ay! A no ser que pase eso exactamente. Cuidado, no nos podemos nadar. Si la mamá con dos corazones y estas lágrimas, no es muy recomendable. Bien, a ver si os dicen algo bueno. El chupete creo que daba vida. La muñequita da vida, pero el otro también da vida y va a daño. Pero creo que vamos a coger este. Vale, vamos. Aquí ahora hay salas del demonio, claro. Es muy complicado apuntar con un continuum si estás haciendo la técnica de disparar por la pared. Au. O sea, voy a llegar antes del minuto 25. ¡Oh! Estoy muerto, ¿eh? Pero quiero verlo. O sea, es por tiempo fijísimo. Es por tiempo fijísimo. O me chetan mucho o no creo que lo haga, Porque... Porque es que voy a morir. Y... la música. Knock up. Hay una tienda. Una tienda especial, por lo que veo. Sí, es Diplopia. O sea, podría haber duplicado ahí. No, no me va a llegar para matar al boss que hay aquí. Espérate, Diplopia duplica los ítems que hay. Diplopia duplica los ítems que hay. Que hará dos dobles más cara. Duplica los ítems que hay. Espérate. Lo mismo si podemos hacer algo. Puedo comprar esto y rerolear. Buah, no sé qué rerolear. Creo que el... Pues creo que voy a seguro y voy a duplicar este. Bien, tierra. Vale, tenía que haberlo hecho al revés, pero da igual. Vale, o sea, podía elegir solo uno, ok. Vamos a pillar este también. Y vamos a la línea por aquí, de lovers. Vale, esto no me va a ayudar. ¿Y puedo poner monedas a donar? No. Bueno, hash.
como Blue Baby, con la misma música de Blue Baby, pero esto se va a transformar, vamos, riquísimo. Me fija muchísimo el continuo. ¿Cierto? Si hago así, no le llega. What? Bueno, no le quito nada. No le quito nada. No le quito nada. Vale, de momento no me parece súper chungo. De momento no le quito nada, Vale, venga, 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 venga. Cuidado. What? Vale, está moviendo al centro. Vale, bueno. Esos aros son chungos. ¿Eso? Madre mía. Oh, oh. Me va a dar. Uf. Madre mía, le he quitado una tercera parte. No sé qué ha hecho ahí, pero no me ha gustado. Me ha dado algo y no sé lo que ha sido. Pero, oh, el over, el over. No sé qué me está dando. What? Es que van súper rápidas las lágrimas. Tengo que coger como sea un corazón que hay por ahí. Vale, lo tenemos. Es como que hay algo que me copia las lágrimas y no me entero. Me han vuelto a dar. A ver, ¿qué lágrimas son? What? Vale, vale, vale. Jolines, es súper chungo. Jolines, que es súper chungo. Me va a volver. No, tío, no. No le estoy haciendo daño, creo. Vale. No le estoy haciendo daño por algún motivo. Porque está como en... ahora. Y ahora están las lágrimas ahí, doliendo muchísimo. What? Madre mía. Venga, por favor. No, ahora no, ahora no puedo dar. Ahora sí. Venga, por favor. Venga, por favor, que no tenga segundo nivel. Me he matado. ¡Oh! Dios, qué estresante. Qué estresante, por el amor de Dios. Vale, qué nervios. Y me estás diciendo que tengo que ir así a los siguientes suelos. Uf. Vale, y no tengo nada. Para arriba, vamos para arriba. Nos saltamos directamente a la catedral. Buah. Oh, vale, o sea, estoy en la catedral con tres corazones. Y el continuum dejó de funcionar hace rato, ¿no? Yo me acabo de enterar ahora. Con los nervios no me he dado cuenta. Bueno, al menos esto sé lo que hay. Bueno, o eso creo. ¿Quitamos bastante? Quitamos bastante. Dios, me ha puesto súper nervioso. No me creo que me haya pasado la primera. Vale, tenemos ahí medio corazón. Vamos a intentar jugar lo mejor que podamos. El continuum es un ítem que me encanta, súper divertido. Vale, duplicamos llaves. Ok. Bueno, creo que está ayudando bastante el de Parasite, ¿eh? O sea, sinceramente creo que es lo que nos está ayudando muchísimo. Vamos a buscar hogueras azules, rocas con cruz.
Lo siento si me tiembla un poco la voz, pero es que me ha puesto súper, súper, súper tenso. Me ha gustado bastante más de lo que pensaba. Pensaba que no me iba a gustar el boss. Lo que pasa es que no lo entiendo bien. No es como Blue Baby, que sé por qué está Blue Baby en el juego y sé por qué está en The Lambin. No lo he entendido del todo. Ya sabéis que el juego es bastante... un poco a su rollo. Vamos a buscar la secreta... Hombre, yo no me puedo cargar. Vamos a intentarlo, venga. A ver, ¿qué tal me sale? Esta lágrima no dijo ni un cero. A ver. A ver. ¡Oh! A ver si no me mata. Bien. Ahí se la hemos liado, ¿eh? Ahí se la hemos liado muchísimo. ¡Madre mía! ¿Cómo se la hemos liado ahí? Vale, vamos a poner medio corazón rojo que tenemos. Buah, me está poniendo demasiado tenso esta run, ¿eh? No está siendo saludable esto. A ver, vamos a ir hacia el... Pues es que me he puesto muy nervioso el boss nuevo, pero hay cosas que me han gustado bastante. Como por ejemplo que la pared te lance lágrimas. Eso me ha parecido bien. También cuando han lanzado los láseres que eran como torres de algo, me ha gustado bastante. La música estaba muy bien. Vale, curso de darkness. Vale. Hombre, sad bombs con 96 bombas. Esto lo pillamos. Y yo le voy a error, rol. A ver. ¿Cómo son mis lágrimas? Hombre, lo mismo. Venga, vamos a pillar. Tenemos el 0.5, esto está bien. No sé si va a ser suficiente para que no lo pasemos, pero bueno. Vale, tenemos Balls y Tears, por lo que el Technology 0.5 hace sinergia y rebota en la pared, haciendo más daño. Eso está muy bien. Bien, cuidado. Vaya a partijar de todo. Vale, ya veis monedas, ya veis bombas. No podemos volar, menos mal que nos salió Fade. Ok, la cap. De dos monedas. Debe ser una otra cosa. Casi nadie. Vale. Ya seguimos. Intentar matar al director del último. Que podía salvar la vida. Que me ha dropeado. Dos de monedas. Y esto lo pillamos, que nos va a dar más daño. Uy, esta sala. Caída. Uf, casi me da ahí. Vale, tenemos el D6 cargado. Vamos a ir hacia atrás. Bien. A ver qué tal. Nada. Con un poco de suerte, chicos, estamos en el buen camino. Y por aquí sería el boss, tal vez. A ver si hay suerte. Vale, dos de estos grandes. ¿Cómo son mis bombas? Para verlo. Molan mucho mis bombas, ¿eh? Para Blue Baby lo mismo nos sirve. Me han liado, ¿eh? El Bomberman este me ha liado mucho. Seguimos. Poniendo lo mismo despertado y es por aquí. Bien. Qué pasada de sinergia. No es por aquí. No es por aquí, pero tal vez sea aquí arriba a la izquierda. A ver. Vale. Al lado. Bueno. Vamos a ver qué era en la siguiente sala. Uf. Hay una píldora. Que no sabemos lo que hace. Vamos a ir hacia atrás y vamos a rerolear de nuevo. Entonces no vamos nada bien de vida y algo de vida sería la caña. Nada, no nos están ayudando demasiado.
Le daré a la píldora esa si me queda medio corazón. Pero lo mismo me mata la píldora o algo. A ver. Aún no me debería de costar, ¿eh? Lo dicho, no me debería de costar. Bien, una moneguita. Vale, tenemos aquí esa... Ocupan esto, ¿sí? Vale, vamos a intentar buscar por aquí la sala secreta. No lo voy a llevar, ¿eh? ¡Ole! Vale, yo creo que con esto vamos bien. Venga. Ok. Nada, no pasa nada. Mira, le quitamos mucho. Lo tenemos, ¿eh? Ahí está. ¡Oh, yeah! Brutal. Vamos a pillar esto para que lo veáis. ¿Cómo sería? ¡Ja! Con esto sí que funciona de nuevo el continuum. Bueno, muy brutal, ¿eh? Muy brutal esta partida. Ha sido increíble esta partida. Pues nada, hemos ido al nuevo boss. Ha sido súper tenso para mí, al menos. No pensé que me lo fuese a pasar. Y menos pensaba que fuese a terminar la run victoriosa. Cuando estaba en Depths, no pensaba que fue... O sea, ha sido muy rara. No contaba para nada con que la ganase. Vamos a ver si hay algún final o algo nuevo. Aunque yo creo que no. Y claro, si no hay un final nuevo, ¿cómo se desbloquea el nuevo último final? Lo mismo hay algo más allá que el Harsh este. Ahora vamos a mirar a ver qué hemos desbloqueado. Bien. Vamos a pasar de los créditos y vamos a ver un momento. En New Run. No. Es verdad, New Run. Ajá, hay una cosa. La otra yo creo que va a ser Mega Satán, que ahora lo van a poner. Yo creo que va a ser Mega Satán, que lo van a poner como que ahora te pasas a Mega Satán. Stats. Endings. Pues no, yo creo que va a haber una cosa nueva. Como sea, hemos ido por un nuevo camino y la verdad es que ha estado muy bien. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta otra. Continuum OP. Vaya pedazo de ítem, me encanta.